Bueno, eres un adulto mayor en estado de abandono y yo de corazón lo vengo a cuidar, lo mudo. Él hacía su vida normal como cualquier persona. De un día para otro él se cayó. Carabinero vino a sacarlo de la casa. No lo han llevado al hospital porque supuestamente por el virus, todo eso, pero ahora está mal, po. Mal, yo no voy a consultorio a conseguirme cosas, no puedo conseguirme porque supuestamente no tienen médicos tampoco, alguna enfermera que venga a verle sus curaciones, tampoco, nada. ¿Cómo se siente usted respecto a ese tema que nadie más Mal, podía? porque era un adulto mayor y en las condiciones que está es mal, po. Es horrible y se supone que el adulto mayor es el que tiene más beneficio y en este momento no, él no los tiene. ¿Usted es un llamado a las autoridades? Ay, sí, que se preocupen, sobre todo estos adultos mayores que están solos, que no tienen prácticamente a nadie, pues. Pucha, yo me conmoví cuando Isabel me contó y acudí a usted, po, para ver si acaso nos puede ayudar de alguna forma, porque en el consultorio aquí en el SECOF no, a ella no le dan ni una respuesta positiva, no, dicen que los médicos no pueden venir a verlo y él necesita una atención porque está solo. Creo que tiene familia, pero él vive solo aquí, su familia está lejos. Un importante gesto que ustedes hacen de apoyar a este adulto sin siquiera ser familiar de él, usted apoyándolo, importantes gestos que hacen. Sí, porque para eso estamos, para ayudar sobre todo a los adultos mayores. Yo también soy un adulto mayor, pero yo soy autovalente. Entonces, él ya, yo antes siempre lo veía paseando su perro y ahora hace, no sé, como un mes que este caballero no se vio más y está en estas condiciones. Y gracias a mi amiga, el caballero está prácticamente limpio porque ella viene todos los días, le da la comida, todo lo que el caballero necesita y ella lo hace por voluntad, no, nadie le ha dicho que lo haga, nadie le paga nada. Importante es el llamado a las autoridades para que vengan y se hagan Sí, cargo. importante que las autoridades se pongan la mano en el corazón, ya que tanto dicen que la tercera edad hay que darle privilegio y este caballero tercera edad y está votado y las autoridades brillan por su ausencia.